Fin de año. Ay, tremendo. Bueno, no te hubiéras molestado. Buen día, buen día. Bueno, ya nos hemos visto en varios eventos, ¿no? Sí, nos hemos cruzado un montón de veces. Sí, un montón. Con todo. En alguna fiesta en creo que los bueno, es que los la vi. Música genera algo que hace, ¿no? Que sin importar si es un evento más o menos serio o demás, la gente se distiende, ¿no? Exacto. ¿Cómo es su experiencia en eso, no? De repente irrumpir en un lugar donde la gente capaz que va por otra cosa, pero empiezan a tocar y la gente se copa. La mayoría de las veces yo creo que nos llevamos una grata sorpresa porque termina superando nuestras expectativas de lo que esperamos, un toque que salga bien, pero sale... Y quería hacer un comentario que la gente es retroactivo. O sea, que nosotros nos alimentamos de la gente y la gente de nosotros es como una bola de nieve. Una sonrisa que se empieza a mover un poquito algo y ahí te exacto, más. Exacto, sí. Todo. Exacto, eso está buenísimo porque es espontáneo. A veces tenemos como un tipo de intervención que es más como ambientación, recepción, que ahí nos hemos cruzado muchas veces en algún evento empresarial. Pero también está la parte del show que es más como sorpresivo, una entrada que la gente queda como re viajando al principio. Ah. Y claro, y arranca como una ola que no para. ¿Cómo arrancó el dúo? ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos, mira, él tocaba la peatonal en Sarandí. Y ahí nos contactamos, fuimos, empezamos a tocar la peatonal y ahí empezó todo. Fue como una bola de nieve que se empezó a sumar así. ¿Hace cuántos años? ¿Tocar en la calle? Claro. ¿No? En la calle, ahí en la gorra. Sí, imagino. Claro. ¿Cómo surgió algo diferente? ¿Alguien los vio? ¿Alguien les dijo, che, me gustaría que vengan a tal lugar? ¿Cómo fue? Bueno, Horacio había hecho un video del himno uruguayo que yo lo había visto. Y ahí ya lo tenía como medio fichado sabía quién era. Sí, a vos te gustó ese video y a mí me gustó uno que había hecho él que era de Bella Ciao. Y nos juntamos a hacer un video y le dije, acompáñame a tocar, que estoy hace años tocando acá en la peatonal, está divertidísimo. Y hacíamos temas y nos gustaba mucho cómo combinaban los temas. La combinación de los instrumentos, que en general uno piensa piano va con un... violín va con un piano y acordeón va con una guitarra, pero la combinación fue muy linda. Pará, ¿me puedo salir un poco del libreto? Para que la gente se dé cuenta. Tocá lo que él vio de vos. Ahora, tocá lo que él vio de vos. Y después... Al revés. Para que la gente... A ver con qué se seduce. Mientras abrazo una pronta, arranco yo con lo que él vio de mí. Dale. A ver. Y a ver cómo, qué vio de ti. Bueno, hago un pedacito. Sí, puede largo. Voy a mi parte favorita. Y acompáñame en el violín. Esta es mi parte favorita del himno. Que la mano izquierda mete... En realidad, la partitura está para piano. Y la tuvimos... En el acordeón la tuve que adaptar. Y bueno, tiene su parte del violín, que es el violín. Pero en el piano, la mano izquierda, por ejemplo... Le voy a mostrar por qué es mi parte favorita. Una
relación que tenés que tener, por favor. Siempre, o sea, ustedes son del interior, vinieron muy jóvenes acá en Montevideo. ¿Cómo fue que llegaron a la capital? ¿Estudiaban música? ¿Qué hacían antes? Mirá, tenemos como una historia en realidad muy parecida. Nos vinimos del mismo año de vivir a Montevideo. Yo me vine con 16 años en el 2013. Y ahí me vine por la música. Me había ganado una beca para estudiar en Grupo Sonantes con Jorge Rizzi, que fue un gran profesor que tuvimos de violín en Uruguay. Y estuve 2 años estudiando con él. Después arranqué la facultad de música, hice licenciatura en violín, no terminé. Y a su vez, paralelamente, hice abogacía. Sí, la terminé y soy abogado. Y Horacio se vino en el mismo año y sí, una carrera. A mí lo que me pasó que yo soy de San Gregorio Polanco y mi familia se dedica a la producción rural. Y a los 18 años, capaz que les parece gracioso, pero me regalaron una vaca para motivarme a empezar a producir, y a mi hermana también. Y al mes lo que hice fue vender la vaca y me vine a Montevideo a tocar el acordeón. ¡Ay, la familia! O sea, vendí la vaca, me compré mi primer acordeón y me vine a Montevideo. ¡Qué grande! Vendiste la vaca, te compraste una moto, viniste a Montevideo. No, bueno, pero está bien, tenía claro el objetivo. Claro, su sueño. La vaca ayudó al objetivo. Claro, y está. Producir a la vaca, está bien. Y no solo en nuestro país, también han viajado, tienen videos por todos lados, por todo el mundo. Sí. En Nueva York tocaron, ¿no? Estuvimos en Nueva York este año, creo que fue en mayo por ahí. Y después hemos tenido la oportunidad de hacer varias giras con ballet folclóricos de Uruguay que van a festivales de Europa. El año que viene ya tenemos confirmado también por Portugal y España, y hemos estado en Italia, Eslovenia, España, Francia. Y el año pasado hicimos por primera vez así un show nuestro afuera en el Tate Modern de Londres. Tremendo. ¿Y cómo es para ustedes esto de poder vivir de esto, trabajar de la música, tener el dúo, ¿no? ¿Cómo lo viven? Es como un sueño alcanzado porque fue algo muy buscado durante años y estamos... Yo creo que estamos muy contentos. Disfrutando de todo lo que sembraron. Disfrutando de todo, sí. Y bueno, invitamos a la gente que nos siga en Instagram, que tenemos los videos de las giras y todo. Bien, ¿cómo es la cuenta? Estamos en Instagram como Piero y Horacio, ahí nos pueden encontrar, Piero y Horacio. Ahí nos buscan y van a ver los videos que hicimos en varios lugares. O sea, y está bueno también eso, ¿no? Depende de empresas, familias, claro, quien sea, que tienen diferentes shows adaptados a lo que se pida. Sí, sí, somos muy flexibles en cuanto al show. Empresariales, bodas, casamientos, cumpleaños. Claro, para un casamiento, y eso es buenísimo, claro, súper divertido. Sí, aparte, hemos como en el tiempo, hemos como sabido ofrecer distintas propuestas para cada momento, ¿viste? ¿Qué es lo más loco que le pidieron que cante o toquen? ¿Que toquemos? Sí, el himno de un cuadro de fútbol o algo así, ¿no? Bueno, eso sí, eso siempre. Me imaginé. Sí, siempre. Pero y algún cumpleañero honesto siempre nos pide el del cuadro de él y el del otro para que nos... Ah, bien. No ¿Qué va a hacer? Una vez cumplía 100 años Liverpool de Canelones o algo así. Ajá. Y nos pidieron, nos consiguieron la partitura y todo y que toquemos el himno de ese cuadro. Yo me acuerdo ese día estaba en la mesa de reuniones del cuadro de fútbol, estaba arriba en la mesa central la partitura original, pegada así en la... No. Y ahí fue que la sacamos en un ratito, ahí estábamos por tocar. Qué genio. Bueno, muchísimas gracias. Les deseamos lo mejor, obviamente. Ya tenemos el grupo para el casamiento. Sí, ya tenemos. Tienes razón para el que viene, claro. ¿Tienes algo para comprar? Qué bien. Nosotros te lo regalamos entre todo el equipo, por favor. Bueno, los escuchamos una vez más, puede ser. Los invito a pasar adelante. Bien, muchas gracias. Thank you.
éxitos. Qué genios, despegados. Y beso grande a su pueblo. Bueno, un placer, ¿eh? Bueno, y así nos despedimos, Catita. ¡Pum para arriba! Gracias, Catita, mira cómo te dejamos, Catita. Hasta mañana. Chao, chao. Muchas gracias.